Y mucha atención a la siguiente información. Se inició la jornada de vasectomía sin bisturí. En La Libertad hay más de 100 hombres que se inscribieron. 48 de ellos serán intervenidos semanalmente. Está realizando paulatinamente los días posteriores. En el 2021, producto de la COVID-19, no hubo vasectomías en La Libertad. Este año hay 200 hombres en la lista de espera y ya se inició la jornada de vasectomía sin bisturí en el Hospital Belén y Regional de Trujillo. Se realizan aproximadamente, acá en el caso del Hospital de Belén, se tiene aproximadamente realizar entre cerca de 12 a 14 vasectomías diarias, cerca de 48, por ejemplo, vasectomías a la semana, y tenemos 200 personas que ya están inscritas y que van a ser programadas a lo largo de todo este tiempo para ir haciendo las vasectomías. No solamente ello, estamos realizando un proceso, por ejemplo, de recapacitación, porque ya se ha hecho anteriormente, para que, por ejemplo, se puedan realizar también en otros hospitales y puedan ayudar y se pueda ahí superar y mejorar precisamente la capacidad de oferta que debe tener, por ejemplo, la Libertad para desarrollar este método. La vasectomía sin bisturí será del 14 al 18 de noviembre, pero Guillermo Atencio, director de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, informó que las intervenciones se realizarán durante todo el año para quienes no deseen tener más hijos. La cirugía es una cirugía de día. ¿Qué significa? Que la persona, por ejemplo, va a ser intervenida, la intervención demora 15 a 20 minutos, descansa 2 horas y posteriormente, por ejemplo, se va a casa. Durante 72 horas se recomienda no cargar peso y posteriormente a ello regresa a su actividad completamente normal. El método no es inmediato, demora aproximadamente 3 meses, puesto que en los conductos pueden quedar espermatozoides que se pueden estar eyaculando. Por esa razón se recomienda, por ejemplo, esperar 12 semanas, 3 meses o 30 eyaculaciones. En todos los casos se le va a hacer a las personas, los varones, un espermatograma para verificar que no hay espermatozoides en el eyaculado. El próximo 18 de noviembre será el Día Mundial de la Vasectomía. El objetivo es promover la participación del varón en la paternidad responsable, y es que lamentablemente La Libertad está entre las regiones con más muertes maternas en todo el país.